Hola, y muy buenos días, estaba ocupado. Botón equivocado. Listo. Hola y muy buenos días, soy Ayan Make, y este es un capítulo más, o una serie de capítulos más, de The Legend of Zelda, El Aliento de lo Salvaje, Breath of the Wild. Como pueden ver, ya estamos en el cuarto, en el último, penúltimo, antepenúltimo, uno antes del antepenúltimo región, una antes de la antepenúltima región de Hyrule. Como pueden ver, ya estamos aquí, hasta arriba. Uf, qué rápido hemos llegado. Ya hemos vencido aquí a Bamedo, mejor dicho. Dejamos esos dos pendientes como junto con todos los demás que vamos a hacer hasta el final, como que está aquí y el que dejamos por allá y todos esos. Y estamos en la región de Hebra, el frío norte polar. Tenemos aquí dos santuarios, aquí tenemos otro, aquí tenemos el santuario del laberinto, aquí tenemos otro, aquí hay un montón de santuarios, pero sí, un montón. Y he estado pensando si después de hacer esto vamos a ir a esta región, que es relativamente pequeña, solo está el bosque de los perdidos aquí, y el bosque de los Korok también está allí, que es, creo que es el mismo bosque en realidad. O ir a esta región de acá, que también es medio pequeña, pero bueno. Es más grande que la de acá en realidad, porque en el bosque de los Koroks pues no hay tantas cosas más que los Koroks. Aquí hay un montón de cosas. Bueno, tampoco tantas. En realidad, esa es la más grande. Así que, realmente da igual en qué orden vayamos, porque vamos a ir después a este. Ya lo decidí al final, a este, y la espada maestra hasta el final, como lo habíamos decidido desde un principio. Aunque me cueste por las armas. Así que la pregunta es, vamos a ir primero a este, luego a este, 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 o a este, o mejor este para el final, porque está más cerca. No, me voy a transportar hacia la torre, ¿no? O sea, realmente da igual. De hecho, desde aquí se puede ver el bosque. Desde aquí se debe poder ver el bosque, mejor dicho. Que si no me equivoco, debe estar por acá. Pero es que como estamos en la región de Hebra, hay mucho frío. Así que la cuestión, ¿cómo vea? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 santuarios. Aquí voy a estar unas 3 horas grabando por lo que veo hoy. Oh, es cierto, hoy es domingo, domingo 14 de mayo del 2017. Son las 7 de la noche, así que te voy a grabar todo y me duermo prácticamente porque mañana tengo que ir a trabajar. Y es quincena. Así que, como sea que lo voy a hacer, tras terminar el último, quedamos. Me voy a teletransportar, ¿no? Así que realmente da igual el orden. Así que vamos primero a este. Y ya luego veremos qué onda. Que este ya estaba casi casi en los límites del lugar. Hay un rancho en toda la región. Solo encontré un rancho. Encontré una cabaña hasta arriba. Con una tía que dice ser la campeona o la reina de las nieves. Que según aldea Tabanta. Esa es una aldea destruida porque no aquí no hay nada. Que algo de que es la mejor en deslizamiento de escudos. Una cosa por el estilo me dijo. Pero bueno, ¿qué más da? Como dije, hay un montón de santuarios. Son un montón, así que trataré de hacerlo lo más rápido posible. En cuanto a, me refiero a, pues sí, en general, hacerlo rápido. Porque no voy a... Es que no manches, como... Imagínense editar 3 horas. La verdad es que solamente corto y ya. Así que realmente tampoco es tanto problema. Ah, no me dio. En toda la región de Hebra hay un frío helador. Así que si no estás con doble protección de frío, no resistes. Actualmente tengo las plumas Orni. Que están en la cabeza. Es la parte de la cabeza, del casco, por así decirlo. Luego están las plumas. Luego tengo el ropaje Orni. Y de piernas tengo las botas de nieve, que me permiten correr o caminar sin hundirme en la nieve. Estas botas siguen siendo prestadas. Me las prestó el tipo del desierto Gerudo para que encuentre a la octava heroína, que lo encontré hace como 3 meses. Bueno, 3 semanas. Pero no he ido a decírselo porque me la va a quitar.
Y todavía me sirven, así que como que no me conviene decirle ya que acabe. A mí eso es muy parecido al... A esto de... Okay. Tiempo. No funciona. Ahora, tiempo. Uf, chaval. Ahí está. Ok, este es el tutorial. Ah, ok, ya entendiste la mecánica. Ah, te lo vamos a poner bien difícil. Es como de ahí se pasan, no manches. Ok, hay una pared que se puede mover, pero no tirar porque es una roca. Eso es lo que tengo que abrir. Aquí supongo que es donde está el anciano. Sí, aquí está. Recuerdo que también que ya en el capítulo pasado, o la semana pasada mejor dicho, llegué al límite de los huevos de valor, de los contenedores de vigor que puedo tener. Ya no pueden aumentarme más, así que pues ya llegué al límite. Ya a partir de ahora voy a tener que pedir solamente aumentos de vida, que como podemos ver hay creo que 15. No sé si conté bien. Son 15, 15 corazones por fila. Y ya. ¿Y aquí qué tengo que hacer? No veo que caiga nada. Tampoco veo forma de subir. O sea, tengo que hacer que algo caiga ahí. Ah, tengo que hacer que caiga esto. Ahí y la va. ¿Y yo cómo lo consigo? Si solamente me dan. Se me ocurre que tengo que agarrar uno de estos, detenerlos en el aire. O sea, detenerlos aquí y pegarle, ¿no? Muy, muy, muy rápido para que lleguen hasta allá. Vamos a intentarlo. Aunque yo quiero, lo que realmente quiero hacer yo es directamente lanzarle unas bombas y ya. Pero bueno, vamos a hacerlo como parece que quieren que lo haga. No funcionó. Bueno, gracias por intentarlo. La verdad es que se veía venir que no iba a funcionar. Así que vamos a hacerlo a la vieja usanza. Aquí me da lo mismo. Ok, tiempo. La fuerza que ganó eso fue descomunal. Saben que la peor parte que ni siquiera le pegó. Mi plan era que le pegara, pero como pueden ver me salió un poco mal. Porque al final le dio... Uf, me tengo que retirar ya, ¿no? Porque, pues, o sea, antes de lograrlo le pegó una... Un bloque le cayó encima y lo redirigió hacia otro lado con toda la acumulación de energía potencial. Ah, ya tenemos las cuatro bestias divinas. Ya solamente... Ah, por cierto. Bueno, luego hacemos lo de ir hacia allá. Hacia... Imagino que cuando tengamos todas las memorias tengo que ir a hablar también con Impa. Así que igual lo hago al mismo tiempo, ¿no? Que imagino que habrá una... Yo estoy imaginando que va a haber una... No, no, no. Claro que no. Estoy imaginando que va a haber una... ¿Cómo se llama? Un recuerdo, una memoria aquí en el castillo de Hyrule. Solamente de cuando lo vencieron a Link. Yo imagino. No soy del todo seguro. Pero pues yo digo que sí, ¿por qué no habrían de ponerla? Ah, perfecto, la primera le hice. ¿Sabes? Le hice la combinación perfecta. A ver si tengo que hacerlo bien. Porque esto va a ser lo complicado en realidad. Entonces tengo que darle una de esas dos. Esta o esta. La que sea, pero que sea una de esas dos. Así que le voy a dar yo a esta. Yo creo que está bien.
Perfecto. Con la primera bastaba, pero ese creo que se iba a... Creo que la dirigí mal y se va a caer hacia otro lado. Así que decidí no hacerlo. La pregunta es, ¿cómo hago esto yo sin... Disparo rápido, arco de halcón. ¿Cómo hago esto yo sin tener... sin tener bombas explosivas? Flechas explosivas, mejor dicho. No tengo idea de cómo hacer esto sin flechas explosivas. Igual esto, o sea, yo eso lo voy a hacer lo mismo. Voy a tirar una flecha bomba aquí y que caiga. Apete, ¿qué hago? No, pues no. No hace falta entonces. Ah, no hace falta entonces. Creo que no terminé de ver todo el panorama. Ah, no, o sea, que eso es otro cofre ya. Ok, para mover esto pues es muy sencillo. Eso como es una roca en sí no se puede imantar, por si alguien se lo pregunta. Por si acaso. Mandoble del rayo. Bueno, esta arma sí está rota, ¿no? ¡Allá va! Me coloca... ¡Ay, güey! Todos son fuertes. Coloca esta. ¿Quieres volverte a abrir, por favor? Mandoble del rayo. Alcance mejorado. Que yo no sé cómo hacen para darle más alcance a un arma si pues no es más larga, o sea, físicamente no es más larga que las demás, así que ¿qué tiene de diferente? ¿Cómo va a tener más alcance? ¿Qué pasa? Yo creo que tiene que ver con esto, porque miren, o sea, me están dando esto, cosas. Yo creo que sí tengo que usar esto de alguna manera para tirar esto con golpes y así, pero bueno, como me da flojera. Unas 12 cae. Vaya. No pensé que eso pasaría. Pero pues es que ¿por qué se fue hacia allá si la bomba le dio en el centro? Bueno, podría ser... Pues la explosión... Bueno, sí es cierto. Tiene sentido en realidad. Tengo que regresar porque ya se cayó. Ya no puedo no regresarlo. Complicado. Va a estar complicado. Es que no quiero pegarle al bueno, es que no le quiero pegar al barril ese, o sea, qué flojera. Y esos son pantallas de cargado que me tengo que cargar, que tragar y volver a repetir esto, que es lo que más me molesta. Bueno, no le dio muy bien, pero... tengo otra oportunidad. Una más, por favor. ¡Rápido! No, ya llegué. No puedo danzar. La explosión no genera presión. Una más. Yo sé que sí puede darle. ¿Vas a caer o no? No, no va a dar. Yo que según quiero hacerlo rápido y... Cuarta vez que tengo que hacer esto ya. Turururururum. Tengo que hacer aquí entonces. Obviamente te tengo que tirar. Usar. Usar una bomba no funcionó. Una flecha bomba no funcionó. Así que vamos a intentar rayos. No es lo que quería hacer. Vamos a intentar el plan original. La ponemos aquí. Le damos unos buenos golpes.
Fijamos que sí le dé. Y bueno, fue tan útil como creí que sería. Claro, si no se cae porque no tiene presión. Para mí funcionó. Esta vez toda la energía la potencial la concentré en un punto diferente, dando un resultado muy diferente. Tengo que admitir que las físicas de este juego están muy bien hechas, ¿eh? Así ya. Ya, quitando el hecho de que no quiero elogiar. No es por elogiar, mejor dicho, pero las físicas están bien hechas, o sea, dependiendo de dónde le pego, es hacia dónde se está yendo la porquería esta de piedra. Es lógica, es física. Está bien hecho. Está bien implementado. Muy bien implementado. Ya me lo cambiaron. Bueno, tenemos el primer santuario hecho y solo nos tomó 17 minutos. El siguiente está aquí. Bueno, aquí tengo que ver cómo le voy a hacer porque aquí ya es escalar. Y escalar implica también ir para acá. Ya que estoy yendo para allá, pues vamos a ir para allá bien. Así que sí, vamos a tomar este. Y obviamente hay que transportarnos hacia la torre de Tabanta, porque caminar todo este camino, todo ese tramo, a pie, créanme que está feo. Sobre todo las escaladas. Las escaladas en esta zona son las más feas, porque como tienes que tener... Bueno, también te puedes comer algo, ¿no? Y usar el traje de escalada, porque escalar está feo. Sobre todo porque son montañas, algunas montañas ya son grandes. Ayer aparte encontré una montaña que era como de hielo, que no se podía escalar. Porque era de hielo, o sea, no puedes escalar un pedazo de hielo. Bueno. Cambiamos las flechas, por favor, que tengo 17 de aquí, pero las prefiero. Y si no mal recuerdo, ese santuario, ¿cuál es? Ya recuerdo cuál es este. Ese está como una especie de cueva. Me costó encontrarlo. Me costó un poco encontrarlo. Aunque claro, el detector de santuarios funciona muy bien. De hecho, muchos santuarios... De hecho, ustedes pueden ver que hay santuarios que tienen una estrellita en lugar de santuario. Es que eso normalmente lo pongo porque hay que hacer una prueba heroica para poder acceder al santuario. Pero extrañamente o curiosamente... En toda la zona del Ebra no encontré ni un solo santuario que sea con prueba heroica. Ni uno solo. Todos son santuarios que están en el lugar. Ese tiene arco. Y creo que tengo unas ganas tremendas de farmear de farmearle las flechas. Agua, cuidado con el agua. Porque el agua... Ah, este no es el santuario que era. No es el santuario que... Ah, el santuario que digo yo es el de acá. O sea, está completamente al otro lado. Este para entrar, lo que yo hice fue lanzarme al agua directamente. Dije, no tengo idea. Voy a intentar con el hielo, no funcionó. Hay una parte que ya el techo está muy pequeño, está muy hacia abajo y no puedes darle. ¡Muere! Qué pesados que son esos enemigos. Y la peor parte es que siempre aparecen, ¿no? Sabes que siempre están aquí para molestar. Bueno, tal vez no siempre. Y lo que había que hacer realmente en esa zona, bueno, para conseguir ese, es usar este río. Este río tiene potencia, tiene movimiento. Tú te tiras por acá y ya te dejas llevar por la corriente y llegas. La pregunta es, ¿en dónde están los árboles? Porque para salir del santuario te dejan hay como dos troncos que tiras al agua y te trepas en ellos antes de que se alejen mucho para que no te congeles. Y listo. A modo de balsa. Por aquí no veo ningún solo árbol. Y no voy a tirar uno desde allá arriba. Así que me agarré uno de acá, supongo.
En el peor caso me puedo echar al agua de nuevo. Yo no tengo ningún problema. Tengo más vida ya que antes. Bueno, no, pero... Bueno, sí, de hecho sí tengo más vida que antes. Ah, no, creo que no sé si hay comida para evitar la congelación. Porque eso es la temperatura límite, echarse aquí. Echarse aquí es una temperatura límite, es muerto y recibes daño cada 2 segundos prácticamente, o tres quizá. O tal vez inclusive estoy exagerando y es cada segundo en realidad. Estoy infra exagerando. Infra reaccionando. Sobre reaccionando, infra reaccionando. Tiene mucho sentido para mí. Así que con la pena, Link, tú vas a curar cuando llegues al viejo del santuario. Pero yo no encontré. Si quieres uno aquí lo más cerca posible. Este tampoco recibe tanto daño en realidad. Aquí están. Eso es para salir. Okay. Nomás no. Santuario de Noika, creo que decía. Parabela. Tu indicador de resistencia se irá vaciando cuando te despaces con la parabela. Procura no caerte sin nada en pleno vuelo, porque caerás y morirás. Faltó que dijera eso. Protección. Vale. Tampoco es tan difícil encontrarlo. No me des un arma. Vale. Eso viene bien porque no tengo dinero ya. Que he estado tratando de recuperarlo. Como pueden ver ya tengo 3.000, casi casi. Pero las 10.000 rupias que gasté en la última hada, oh, se sienten. Se sienten en mi chequera. Listo. Orbe de valor conseguido. Llevamos ya 60, 82 santuarios. Nos faltan unos cuantos. 18 para los 100 y 20, 38 entonces. Ya no son tantos. Ya no son tantos. Y que ya anunciaron el DLC, eso lo anunciaron hace como una semana, pero yo apenas lo voy comentando. El primer DLC, DLC de verano, que va a incluir un santuario más, el santuario de la espada. Y por supuesto lo voy a comprar. Aún no lo he comprado, algún día lo compraré, pero lo voy a comprar. El siguiente es aquí. La cuestión está en que la única forma de salir por aquí es pues por donde me metí al principio. O saliendo por acá, que fue lo que yo hice en su momento. Salir por aquí, fum, 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 fum. De hecho, no, sí sales por acá. Entonces me puedo echar. Porque ¿por dónde llegué? Por allá, ¿no? Entonces tiras este tronco y pues latinas. Perfecto, ¿eh? Y ya es que la corriente te lleve. Este es un buen momento para que vayan pensando, para ver lo lejos que hemos llegado. Qué tanto hemos avanzado y lo frío que es este pedazo de agua. Que la wea está Orni, la ropa Orni cuando la completas toda te da anticongelación, así como la del calor que te impedía que te encendieras, te daba antillamas. Completamente inmune a las llamas. Esta te da anticongelación. No sé muy bien cómo funciona. Imagino que cosas como el aliento de hielo de los lizardos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman lizardos? No me acuerdo, sinceramente. De los bichos estos de hielo. Y de los chuchus helados. También ya no te van a poder congelar. Al igual que los Ubats de hielo. Los Ubats de Alola. Los Ubats de Ebra. Aquí está el siguiente santuario. ¿Cómo lo sé? Pues porque me está avisando el este. No sé cómo reaccionar a esto. O sea, yo realmente eso no supe. Así que estuve investigando por el área. Dije, igual alguien me tiene que dar una llave o algo así. Y me puse a investigar toda la zona, así toda completa. Toda completa. Que de hecho hay otro santuario que es igual, que tiene también. Que es igual, es que es una puerta que tienes que abrir. Y yo... Hostia. Tengo las botas de nieve y así me cuesta caminar por esta nieve, ¿eh? La verdad.
Bueno, ya estuvo bueno de tonterías. ¿Dónde está la...? Debe haber algo, ¿no? Para abrir la puerta. Algo para golpearla, supongo. ¿Una bomba? No, no creo que una bomba funcione. Es que ya me estoy alejando un montón, ¿eh? Ya se la perdí. Ya no vamos a la puerta. Que ya saben que yo uso este. Yo uso este artilugio de la tableta esta para usarlo como radar. De todo con lo que puedo interactuar. Porque extrañamente casi cualquier cosa se puede. Bueno, la mayoría de cosas con las que puedes interactuar se pueden congelar en el tiempo. Hasta las flores y todo eso, clase de cosas. Oye, esto ya está bueno, ¿no? ¿Dónde está? Por aquí debe haber algo para pegarle. Digo yo, como la anterior. Bueno, la anterior, la otra puerta. Uf, esto es malo. Sí que era mi teléfono que sonó. ¿Quién me diría? Hay algo en ofertas en Steam. Ese musgo ahí, ese hongo, o no sé qué sea. Puedo interactuar con él. Gracias a la mejora de la chica esta, cuyo nombre ya lo olvidé. También puedes mejorar las. Una vez que las mejoras también puedes congelar a los enemigos. Pero. En serio no hay nada para abrirlo. Es que en la otra puerta yo encontré una bola de nieve. Cerca de la puerta, vaya. Y dije, ah, pues con la bola de nieve le pegaré. Y supuse que aquí también habría una. Pero yo no veo nada. La verdad es que yo no veo nada. Que debía estar cerca. Digo, por lógica, ¿no? Allá voy, total los escudos nunca los uso ya. Aquí estoy. ¡Ábrete! Ya estuvo bueno de tonterías. No, no se puede esto de usar tiempo ni usar tampoco imán, por si alguien se lo pregunta. Y bueno, Jero no funciona, no he intentado, pero es obvio que no funciona tampoco. ¿Y solo se abre por dentro esta? ¿Y cómo entro entonces? No, no puede haber otro camino. No lo puedo escalar y todo, qué padre. Es que por aquí se ve que hay camino, o sea, que hay algo detrás. Ah, mira, aquí está. Pues no estaban tan lejos, ¿eh? Entonces yo con esto... La encontré en la otra y supuse que con esto pues funcionaría el... Subiendo arriba, supongo que si la lanzo desde arriba, no solamente va a ganar más fuerza, sino que aparte también va a hacerse más grande, ¿no? Por la misma nieve que hay que hay aquí. Vale, igual ahí tenía que hacerlo. Pero si no, que es más grande ya. O sea, ya no puedo agarrarla. Solo empezando por el hecho de que ya no puedo sostenerla con mis manos, significa que ya está más grande. Así que... Oh, esto es una roca. No, no es una roca. Entonces, en cuanto a tamaño yo creo que estuvo bien.
pero tenía que hacerlo más alto. Espero que no me fastidie, el haberlo dejado ahí. No creo que esté igual con la pendiente para que le pegue, para que la misma pendiente la vaya arrastrando, si no, no va a funcionar. Así que mientras vaya así, en desnivel, todo está bien. Yo creo que desde aquí ya está bien. Aquí se puede incluso ir por acá y la leemos parda. Gira, 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 gira. Toma el rumbo. Fum, 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 fam. ¡Impacto! Perfecto. Turururururu. Santuario de Okim. ¿Será una protección? Esperemos que sí. Porque son tres santuarios y la verdad es que las protecciones me vienen de maravilla. ¿No sabe que está en oferta en Steam? Otra vez no vamos a verlo. Rápidamente, The Surge. Ya está. Simultaneidad. Entonces, no que sé que esto baje. ¿Listo? Más flechas me vendrían muy bien, cofre. Diamante, bueno. Gracias, supongo. Creo que se llama su simultaneidad, o sea, no. Ah, ya vi por qué. Si le rompo una y no rompo la otra, se va a ir hacia un lado y no va a caer. Como debe caer. Pues esto es muy sencillo, más de lo que creen, en realidad. Tiempo. Se puede caer, porque está detenido en el aire. Yo si me regresaran las flechas sería muy amable de su parte. Yo supongo que también se puede intentar lanzar una flecha sin quíntuple, que de aquí tengo yo un arco que lanza 5 flechas a la vez. Arco del bosque, con 5 flechas en abanico. Y tal vez las flechas le den al mismo tiempo a las dos cuerdas, ¿no? También podría ser. Pero yo creo que mejor no me la juego. Y listo. He cumplido con mi encomienda. Procedo a morir. Me pregunto, estos viejos que están aquí encerrados, son todos diferentes. O sea que son personas diferentes, ¿no? O son el mismo espíritu. Y si son personas diferentes, bueno, igual no son personas diferentes. Igual directamente no son personas, ¿no? Pues digo, si están aquí, en los santuarios, es porque tienen algo que ver con la diosa Ilia, supongo. Siguiente es el que está acá. Ese que está en el rancho. Camino más rápido, yo creo que teletransportándonos, por supuesto. ¿Para qué caminar cuando podemos ver una pantalla de carga y teletransportarnos a otro punto del mapa? Que puede ser, yo sé que puede resultar molesto esto de, ay, pero camina, yo quiero ver el escenario, pero es que no tengo tiempo. Si quieres ver el escenario, pues no sé. Cómprate el juego en Wii U. Pero es que realmente yo ya vi el escenario y está muy bonito, en serio. Está muy bonito todo el juego. Pero pues es pérdida de tiempo en realidad. Sobre todo cuando tengo que grabar en menos de 3 horas 3 santuarios. O sea, no sé si me entenderán. Yo feliz, ¿eh? Yo feliz voy caminando así como cuando exploro por mi cuenta voy caminando. Y créanme, me caminé por no toda la región de Ebra, pero sí una gran parte. Y te diviertes un poco, ¿no? Por ahí me encontré un Talus glacial también. Y uno de esos Hinox muertos, Hinox esqueléticos, por ahí me los encontré. Un par de peleas. Y está padre, créanme, pero tengo que resumir, ¿no?
que si yo hago una... Los primeros capítulos de, de esa serie fueron así de, ah, pues vamos a caminar por aquí. Ah, no encontré nada. Vamos a regresarnos. Si yo sigo, si siguiera haciendo a ese ritmo, ahorita apenas estaríamos llegando a la primera bestia divina. No se puede, tengo que poner orden. Porque si no, no, vamos a ir mal. Vamos a ir mal y jamás voy a acabar el juego. Son todo de Rimoa. Está a simple vista, así que dudo mucho que sea un santuario de protección. Si prendes fuego un arma de madera, puedes servirte de antorcha. Si golpeas pedernales u otros minerales con un arma metálica, podrás generar chispas y aprovecharlas para encender fuego. Como vamos a decir fuego que un fuego. Por Dios. En posición al viento. Oye. Vale, ya ahora no llego, ¿no? Es lo que... Es que lo que quieren que haga es que la lance sin que... Estando yo abajo, ¿no? O sea, prácticamente lo que quieren que haga... Espérate aquí, espérame aquí, por favor. Es agarrar esto para detener el viento de acá, porque este viento me está sorbando. Yo creo que si la lanzaba desde donde empecé, creo que si la lanzo y corro, llego hasta allá sin problemas. O sea, realmente esto de moverle, no me parece a mí que sea necesario. Entonces pongo esto yo acá. Y listo, ya el viento sigue acá. De aquí va a subir por acá y ya este viento lo va a mandar para acá. Y va a caer. Y yo lo voy a lanzar desde allá arriba. Le pregunta, ¿hay una forma de subir de nuevo? La hay, pero la abuela no. La abuela no tiene forma de volver a subir. Así que lo que voy a hacer va a ser lanzarla desde aquí y correr. No voy a llegar, no voy a llegar. Ah, el problema es que me detienen, claro. Sí llegaba. Lanzándola desde arriba, estoy seguro que la lanzas desde donde la agarras, la lanzas. Es más, ni la lanzas. La dejas en el suelo, la empujas y tú te vas corriendo. Y si sí llegas sin problemas, sin tener que andar tapados hasta... Ay, bueno. Allá como llego. Saltando. Desde aquí, ¿verdad? No. Si es que seráis... Tengo que dar uno de esos y elevarlo hasta allá. En el medio. Y de aquí saltar hacia ese. Es un cofre nada más. Es un cofre nada más. Es un cofre nada más. ¿Qué puede tener? ¿Qué puede tener? ¿Un arma que no voy a poder usar? ¿Rupias? ¿Un eje mágico? ¿Qué puede tener el cofre? Tengo curiosidad. ¿Y si vuelvo nada más para hacerlo? No, porque tengo que hacer todo el camino otra vez. Aunque eso prueba eso probaría mi teoría de que puedo lanzarla desde ahí y bajar. Yo lo creo fervientemente, ¿eh? Que puedo hacer eso. Eso explicaría por qué están esos metálicos ahí. Realmente esos huevos metálicos no son para hacer eso, sino para agarrar el cofre desde un principio. Pero claro, como tú no ves el cofre ahí, no sabes que están que lo vas a usar para eso. Te vas por el camino obvio y las pones para tapar el vientecito, que según te va a estorbar, pero realmente no es necesario quitar eso. Para casi la puedo tirar. Ven conmigo, por favor. Tú ponte como por acá. Ahora tú, por favor. Pero te quieres venir. Aquí la cámara me está estorbando un poco más. Listo. Y ahora subo. Planteo mi escape.
Y es como, ahí va, no bajo, no bajo, no bajo, y yo sí. Bueno, vamos a hacerlo como dije en un principio. La agarras, la sueltas nada más aquí. Aquí, mira, aquí mismo la sueltas. La empujas con tu cueva pisada. En lo que oscila, te da tiempo de llegar sin problemas. Y las cajas son para ponerlas aquí y llegar al cofre. Que va a tener una tontería seguramente. Para esto regresé. Para un núcleo central, por supuesto. Me siento estafado. Pero bueno, hubiese sido peor si me hizo un arma, la verdad. Creo que esa lo prefiero. Me tengo que tragar toda la pantalla de carga de nuevo.